lo que a algunos le pueden llevar un a ver cómo te voy a llevar? te voy a trasladar a esta situación te voy a llevar te voy a acompañar de la mano hasta un sentimiento a vos el que está del otro lado y a vos bigotito hermoso escúchame Agarrame la a mano ver. y acompañame a este triste recorrido que se llama mercados de pases qué tema Exacto. el mercado de pases y lo que para algunos puede ser un atenuante, por lo menos para mí es un agravante. Para, para vamos por parte. ¿Qué sí. me estás queriendo decir? Ahora me... Claro. Te lo voy a decir así. ¿Para qué carajos ponemos en radar el nombre de Brian Rodríguez si no tenemos la guita? ...para poder contratarlo... ...¿para qué lo mencionamos?... ...¿para qué lo ponemos en el mapa?... ...resulta que... ...Brian Rodríguez pidió... ...tres veces más de lo que le ofreció Peñarol... ...o sea que nos sigue pasando... ...las mismas boludeces... ...que los diferentes mercados anteriores... ...Maxi Olivera... ...otro que pide Petroeuros parece... Vienen de México... ...entonces a mí me parece que lo que parece ser un atenuante, algo livianito, a mí lo agrava. Porque realmente acá lo que sucede, que no solamente no tenemos idea en lo deportivo, que tampoco tenemos idea en la negociación. Para, vos estás queriendo decir que no saben negociar, por eso les pido... No, clara. yo pienso de que ya nos agarraron todos de boludos. Todos nos piden platales. Y a ver, si vos ves que lo de Abel se destrabó con guita, uh -huh. vos vas a ser el pelotudo que no va a pedir guita. Lo de Abel estaba caído. Sí. Lo destrabó Evaristo. ¿Qué te pensás que lo destrabó sí. como? ¿Con polvos mágicos? ¿Con la varita mágica de la da madrina? Con billetes mágicos. Llegó, claro, llegó con el... Con, con, claro, llegó... No. Sí, pero, ¿quién, pero, pero ¿quién, ¿y quién paga esa, esa plata de polvos mágicos? Don Peñarol. Lo que pasa es que dentro de la gestión manipuladora que hay, mentirosa, ¿ta? que trata de mostrarte todo lo lindo y ocultarte todo lo malo, tiene estos resultados. ¿Qué es lo que sucede? Los jugadores se hablan, los jugadores conversan. Se sabe todo entre los jugadores. ¿Cómo puede ser que nos cueste un huevo un lateral izquierdo? El otro día vi a Pisiquilo. ¿Te acuerdas que vos estabas. Temas, no, no estoy Estás mezclando, mezclando temas. Estoy caliente ver, y te claro, lo estoy claro, tirando claro, todo junto claro. y capaz que vos no tenés la capacidad de razonarlos. ¡Eh, pará! Pero pará, te lo digo así. A ver. Te sí. lo digo así. ¿Te acuerdas de Pisiquilo que vos lo traías acá? Piziquilo? No, Pisiquilo, Pisiquilo. No, ya está Pisiquilo, ya está Pisiquilo, eh. Ya está Pisiquilo, lo escuché una y mil veces Pisiquilo. Sí. Perro. Un perro. No lo pudimos traer. No era el target para Peñarol. Y ahí estamos. Bien. Máximo Libera se cae. Gracias a Dios. Brian Rodríguez nunca estuvo en el radar. Pero lo metimos para vender un mito, ¿viste? Para vender un mito. Y a la gente le digo, eh. Pero vos crees que estratégicamente es útil el hecho de a la poner gente un nombre le digo, alto y después a la gente le caer digo. y siempre pasa lo mismo? Está, pero no quiere decir tira, que estratégicamente tira, sea bueno. Te tira un Lewandowski y termina no sé, Lucas Hernández. No, no, es que pasa siempre lo mismo. Vamos bajando de categoría. Ta, 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 Empezamos el con el Lucas Hernández francés y terminamos con el Lucas a Hernández. Mí, ¿Sabes lo que me pero, realmente me 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 molesta? ¿Qué? ¿Qué? Es mucho más fácil engañar a la gente que mostrarle que ha sido engañada. ¿Sí? ¿De qué engaño estás hablando? ¿Y de, 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 de cuál de todos querés que te diga? ¿Cuál de todos querés que te diga? ¿Cuál de todos querés que te diga? no viste la fiesta el otro día? ¿No viste la fiestita el otro día? ¿No viste la fiestita el otro día? Con el paseo, con los pibes, con no sé cuánto, con un pan, que, que hay que... La, que pero que eso hace... no engañó a nadie. Y bueno, pero... Nadie estaba contento con eso. Y bueno, pero, pero ¿cuál fue, fue, pero cuál fue le, le, la intención? No sé cuál fue la intención. Ah, ¿la intención no sabes cuál fue? No. ¿No fue vender humo a la intención? ¿No fue festejar en la apertura como si fuera una, una Copa de América? Para mí fue una boludez. Bueno, fue una boludez, pero por supuesto que fue una boludez. Pero la intención. No sé, es que no puedo saber cuál fue su intención. Bueno, pero la intención. Porque me parece tan, tan estúpido lo que hizo. Bueno. Y afectó al equipo, evidentemente, porque bueno. el equipo salió pajeado. Fue tan estúpido que, que no, no puedo entender cuál es la intención. La intención es manipular el sentimiento del hincha. Manipular de que está todo bien y que el campeonato que eh, apertura hay que celebrarlo a morir. Esa es la intención. Entonces acá no, no, lo que, no, no, no tiene lo que pasar, en, en, al menos en ese caso no engaña a nadie. Lo que tiene que pasar y yo duermo tranquilo, que tiene que salir una persona a decir las cosas como son, duela quien le duela. Acá hay manipulación de gestión y tratar de llevar a la nariz a la gente. Gusta a quien le guste y yo no me como la boludez del paseo por la ciudad deportiva. Anda a cagar. Quiero realidades. ¿Cómo puede ser que pongan arriba de la mesa el, Brian, el nombre de Brian Rodríguez y le ofrezcamos el tercio de lo que pide el tipo? Pero no pasa una vez, porque esto, me dice, no es porque no es así, porque ya va a venir uno a decir, no, porque no fue así. Fue que Brian Rodríguez después. Está listo, genial. Y después los un millón de nombres que tuvimos anteriormente en todo el mercado de paso y después no surgió? No, para, con, te, con el tema de Brian, hay, hay algo que está claro. Peñón no le puede pagar lo mismo que dan en... en bueno, México, no puede. no solamente no tenemos idea de la gestión deportiva claro. que tampoco de la gestión económica, porque es como que... Querer... No, pero ellos lo saben, ellos lo saben. ¿Lo ¿Para saben la estrategia? No, para mí no ¿Para lo para mí saben. Estrategia? Para mí no lo saben. Para mí no lo saben. Porque no, vos no, no podés... Ser podés... Tan inútiles. Bueno, no podés ir... Pero yo, yo tiré un video en 14-14 y hice lo mismo. No podés ir con, con, un, con, con un ticket de alimentación a comprar un Port ¿Qué querés? No, no, obvio. Pero para, sabes cuál. ¿Sabes cuál es para mí la estrategia? La estrategia no, no es de. No lo intenten, boludo, ¿sí? Para mí. Para mí, para mí. No es, no es de cara a la gente. Porque. No es estratégicamente útil el hecho de tirar un, un nombre tremendo y después que venga alguien que. No, que no, porque, no, porque yo te digo cómo es. Que no alcanza la expectativa no, 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 pero yo te digo cómo es. ¿Cómo es? Yo te digo, agarro a alguien conocido ahí, de, ahí de los medios de comunicación, le digo, soy. soy. Oh, el mercado de pases se viene de Ricky, vamos a traer 11 jugadores, ya estamos hablando con Brian Rodríguez. O no sabe lo que va a hacer este mercado de pases, le vamos a poner toda, toda, ¿eh? Así que sí. comunicar a los tuyos que este mercado de pases, si viene Ricky, dale, 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 dale bomba, ya estamos hablando con Brian Rodríguez. El que recibe, dice, hay gestiones avanzadas con Brian Rodríguez. Y nosotros, viene Brian Rodríguez. Esa es la vuelta a la vuelta. Ta. Eh, ¿Qué es no para? Entonces, no tiene ese utilidad. Porque de repente, dos o tres días, estás hablando de Brian Rodríguez y no de lo mal que no fue la sudamericana. ¿Vos crees que viene por ese lado? Sí, obvio. Para obvio. mí, viene por el lado de meterle presión al jugador. Si vos fueras el presidente mm. y tenés una ola de opiniones adversas, y tenés una ola tendenciosa de opiniones en contra de tu gestión. Sí. Y tenés que hacer una maniobra política. Pero es como tirar la mure abajo de la cama. ¡Y ¡Bienvenido, a Peñarol! O sea, no, no, pero no tiene sentido. En algún momento va, va a salir a flote. Bienveni que... Bienvenido, somos así. Eso es lo que yo me dedico no, no sé. todos los días a mostrar a la gente. No sé. ¿Eh? No sé, no sé si no por ese lado. ¿Ah, no? No sé. Cuántos Puede ser? nombres, Fabio? En los anteriores Mercado de Pase estaban cerrados, ya está. Está, vení, vení, te un pan. ¿Cómo llegamos nosotros a saber pero no, del nombre pero no de Estuani? Todos Tuani? los casos son iguales. Escúchame no una cosa: ¿cómo nosotros llegamos a saber del nombre de Estuani? No todos los casos son iguales. ¿Por qué nosotros sabemos el, 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 el nombre Brian Rodríguez? ¿Por qué sabemos? El nombre de Estuani porque lo llamó Bengochea. ¿Y por qué sabemos? No sé cómo salió a la prensa, no me acuerdo. Pero bueno, lo llamó Bengochea. Porque ya llamarlo, ellos lo ven como positivo. Vamos a llamar, en cualquier momento, como no tenemos nada más puta idea, en cualquier momento llamó a Benzema y bueno, a Benzema dice, no, pero ¿Es joda esto. Y vamos a llamar a está uno de esos. Yo, yo insisto en que no, todo, no todos los nombres son lo mismo, no en todos los casos son iguales. Para mí, con el tema Brian, lo que quieren hacer. No, no, no. no los nombres no son los mismos. La gestión y el, y, y el, y el poco intelecto como para razonar no, un negocio pero, pero, es pero el mismo. Lo, lo estás... Los estás infravalorando. ¿A quién? A esta gente, los estás infravalorando. ¿Ah, sí? ¿Vos crees para que mí son, sí. Vos, Para vos son más. Para vos son. Para mí, so, un, unos para capos mí son de negocio. un negocio. No, 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 pará. No estoy hablando de que son unos capos. Bueno, vamos a, a debatir. Para mí, so debatir. Para mí son un poquito más de lo que vos decís. Pero siguen siendo dentro del rango de los O sea, lefasto. no son. Sí, no, eso no está en discusión. Ah, ah, pero está, está, yo está, está. lo que digo es. Eh, no son tan boludos para mí. Me cuesta pensar que, que esa gente sea tan boluda. Bueno, llamaron a Sarachi para... estaba lesionado hace hacía tres meses. Sarachi dijo no puedo gente, estoy lesionado hace tres meses. Eso es desconocimiento. Eso es desconocimiento. Ah bueno, pero con Brian para mí. Pero con Brian, dentro del desconocimiento. Sí. Dentro del desconocimiento o oh, más bien el desconocimiento se sí. muestra en la falta de profesionalismo. Sí, no, pero eso no está en discusión. Pero, escucha mi punto. Yo no digo que es desastroso. Sí, estoy escuchando. Pero, dentro, del, dentro de las cagadas que se mandan, todas son diferentes. La de Sarachi fue simplemente por no tener ni idea de la actualidad del jugador. Bueno, entonces, está la pesa. verdad, que tenemos sí. un don único que nos desafiamos nosotros mismos para superarnos y ser peores. Sí, no, eso pasa. Eso pasa. Pero, para mí, lo de Brian, para mí, repito. Yo no creo que Santam pelotudo decir, bueno, vamos a ir por Brian para que por dos semanas no sale la Copa bueno, Dominicana, después Brian se cae y nos van a putear de, el doble. Era una cosa que no podemos pagar. ¿Por qué lo ponen en el mapa Brian Rodríguez? Yo lo escuché como dado prácticamente a bueno, Brian Rodríguez. Ya es más, decían, tampoco. Porque, tampoco porque, creo, porque yo te voy a explicar un problema que pasa acá. Mientras nosotros sí. damos como dado a Brian Rodríguez, no hacemos gestiones por el plan B. Y eso es lo que nos pasa en todas las gestiones: es que se nos cae el A y no tenemos ni el B ni el C porque damos por sentado que el A se si muere por venir a Piedro a toda costa. Entonces, cuando eso sucede, para, para, para. para mí no son tan boludos si de pensar que Brian poca va a venir. Gestión sin... Con un jugador ¿Sí? en el mercado de paz, imagínate gestionar dos o tres a la vez. No, no pueden. No podés. Pero es que no están gestionando a Brian tampoco. Entonces ¿qué, le, la qué, llamaron por teléfono y. ¿eh, vos cuánto cobras? ¡Uy! Entra, no, entras, estás zarpadito, eh. <laughs> <laughs> Chao. Esa pero, fue la gestión. No ¿Saben que no le pueden pagar a Brian? No son tan idiotas. A eso, a eso apunto yo. Pero si lo oficialmente... Un, un tercio de lo que pretende. ¿Sabes cuál es la estrategia de ellos? ¿Qué? Ensuciar al jugador. Y el ah, jugador a veces, bueno. Pues, eh, Ah, bueno Le mete claro. preso al jugador. Sí, 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 estoy de acuerdo con vos. También, porque también pasa esa. Ha pasado, ha pasado. También, para pasa mí en esa. este caso con Brian, ¿A quién se para le hicieron mí esa? Es eso. ¿A quién Aquí. se le hicieron esa? Al Vasco Guiregaray. Cuando se fue a Deportivo Maldonado, pero andaba pesetero, te fuiste a cobrar 8 mil dólares a Deportivo Maldonado. ¿Te acordás? Me acuerdo. Bueno, es que para mí lo que hacen con Brian. Es, razón. Con, con Brian están haciendo eso. Claro. Yo lo no creo que ellos digan. Lo tribunean. Claro, ahí está, lo tribunal. Le tiran a la gente encima. Entonces, en una de esas, capaz que Brian dice, pa, la gente me está pidiendo. Mm, dejo un poco de sueldo y, y voy a Peñarol. Claro, porque ahí enseguida. Para mí empieza no es por a Vos. Dale, muerto de hambre, nosotros te dimos nacer acá, dale, no sé cómo. Venís a pedir plata ahora, no sé qué. Claro. Y, que y amane, aparte no se ¿no? saben las freyes. cifras. Claro. Ahora de pedo eso? se sabe que es, que es mucho más. Es buenísimo. Ahora de pedo se sabe que es mucho más. Vamos pero... por Valverde. Lo vamos a cagar toda puteada a Valverde y, y de una vuelve no pero viste pasa que tampoco son tan idiotas no, no lo hacen con Valverde porque Valverde la gente sabe que es imposible pero Brian claro, que, viene, eh, que eh, venía eh, mal claro. que anda de un lado para el otro que no se sabe tanto la actualidad uno dice bueno capaz que anda a saber es válida lo que decís es válida yo creo que viene por ese lado igual me parece eh, me parece que todo esto que parece medio boludo es grave porque si vos me decís ese argumento, vos podés no saber desconocer o no tener el o no tener el conocimiento. Pero ser mala leche es otro nivel, eh. Y lo que vos me estás diciendo sí, es ser mala leche. Es una estrategia de, de, de negociación también. ¿Ah, sí? Capaz que es mala leche, puede ser, pero es la única posibilidad que tiene Peñarol de, de que venga Brian. O sea, ¿por qué otro motivo Brian renunciaría a tanta plata? No, no, no hay otro motivo. Que o la sea gente que lo convence. Eh, vamos a ensuciar a todos los que se fueron alguna vez a tratarlos de platudo. Y y... Para mí en esta le salió mal, pero por, con Max Olivera, por ejemplo, les está saliendo. Max Olivera, también hay un tema de diferencia económica, no es tanta. O sea que. Por eso la gente de la decir... es capaz de incinerar a un ídolo por, el tema, por un tema económico, igual. No, incinerar a un ídolo, no, pero. pero... ¿Qué sé yo? A mí me parece que, que también es, una, es parte de una estrategia. No sé si es mala leche o no. Es, es una estrategia más. Pero es estrategia. Yo no creo... A ver, es una explicación que busco yo para no pensar que son tarados, ¿entendés? Para no pensar que fueron por Brian ofreciéndole chirola, pensando que el tipo iba a dejar el América porque... porque ah, ah, yo prefiero pensar que, que son tarados y no mala leche, ¿eh? Yo qué sé. Yo prefiero que me digan tarado y no mala leche. La verdad... Prefiero. Prefiero, prefiero eh, pasar por boludo. No sé, el, el fútbol es un mundo cruel. Lo que pasa es que el fútbol cruel. Dejate de el fútbol. Es cruel el fútbol. No, cruel el somos nosotros es cruel. con nosotros mismos. Eso, el más cruel que eso no hay. Más cruel que nosotros con nosotros mismos no existimos. Porque mientras no sé. estamos haciendo esta pelotudez, estamos perdiendo el tiempo de ir a buscar realmente el volante que va a jugar en ese lugar. Estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. Pero vos crees que tienen. Es que no sé qué opciones tienen. Hoy, no hoy, hoy, hoy. Si Bengochea está en el Uruguay, está mal. Hoy, si Bengochea está en Montevideo, está mal. Porque si es la única persona que gestiona este tipo de, de búsqueda, porque es la realidad. Puede ser que se le arrime a alguno y le tire alguna cosa, pero como no tiene un quinqueño, no le no, 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 no va a poder <laughs> no opinar. Pelota. No le dan pelota. <laughs> Vos tenés que tener un quinqueño para poder hablar. Entonces, no sé. Entonces ahí, bueno. Resulta que... Mientras tanto se espera que Arias también pida a sus jugadores. Ah, ¿no? Arias. De hecho, por favor, que pida a Arias. Bueno, no, 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 no importa nada. Capaz que habrá que ganar la apertura. Anda <laughs> <nada, risa> para allá, anda para allá. Anda, 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 anda a juntar los cones y bueno, eh, No importa, que pida a Arias. ¿Qué importa? <laughs> no, pero algo debería pedir. Por lo menos pedir? No, no, pedir... lo que yo espero de Arias. ¿Pedir, pedir, pedir? sabes lo que, yo espero, pedir, ¿sabes lo que yo espero de Arias? ¿Qué? Es que agarre y diga, necesito esto, 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 esto y esto. Y si no me lo traes, voy a la mierda. ¿Y, que, ah, y bueno. Y pasa? Que no, que no se lo traen que qué? diga, oh, me fui a la mierda por esto, esto, esto y esto. Depende. Depende. Vamos a preguntar. Eso a espero de Arias. Que tenga personalidad, que, que, que pida, que, es que, que exija. Lo que pasa es que, que ligaron que la riera es un gentleman. Porque si fuera... Sí. Un, un Freddy García. ¿Sabe qué? Yo ya hubiese puesto. ¿Sabes qué? Ya sabe qué ah, que no me llamen la, nunca. La, la ría por que no sí. me llamen nunca. Porque realmente esto se soluciona diciendo la verdad, como son las cosas de frente. Le duela a quien le duela. No tenemos que seguir mintiéndonos. Somos un desastre en el mercado de pases. Cuatro. Vamos por el quinto. ¡Déjense de joder! ¡Déjense de joder! Ah, tenés la última. ¿Sabes quién va a ser el arquero? Viconis. ¿Eh? Viconis. Mm. Y bueno, más que ciudad deportiva tenemos que poner una casa de salud. Capaz que hacemos maquita. Yo lo que no entiendo es por qué... Eh, uno, te puedes permitir, pero... Todos. Ahora Damián Suárez, que supuestamente, supuestamente, porque ya lo pongo en duda también. Sí. 35 años. Vicon 39. Es preocupante. No, 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 no. Yo entiendo... Vos llegás no, en no el Consejo gente, Directivo joven. de Peñarol, pero ponés uno de 20 años, te, te terminan pegando con algo. Es <laughs> que sí. O sea, está prohibido, o sea, está, me... está prohibido... Eh, eh, real, vos oh, es preocupante. Pero aparte, hay cosas que parecen agrede, que parecen... Que parece que te lo hacen para que te calientes. Hoy decía en otro video de 1414. 14, la verdad que nosotros, acá en este canal y en otro canal, en el que sea, somos un canal de reacción. No somos un canal de noticias. Y las reacciones están de la mano de la situación del club. Lo que pasa es que no somos hipócritas. Si fuéramos hipócritas, acá tenemos Globo de Colores festejando la apertura. Pero como no lo somos, acá lo que sucede. Es que todos los días te traemos algo donde te terminás calentando. Pero esa es la realidad del club. Lo repito, a mí me encantaría poder estar festejando acá con un 9, con un termo así. Digamos, eh, eh, negro, hermoso. Cosa así, americano, 29. Eh, no, 29 años de joven. 20 años, divino, hermoso. Salió Ventacor. Y ahora estamos todos alzados. ¿Por qué no aplicamos a más ventacores y menos pelistri? ¿Eh? A más pibes tangibles. Ni siquiera pibes, puede ser, no sé. No hay en la B de Brasil, en la B de Argentina. No hay, no existe gente ¿Te diste cuenta que no tenemos extranjeros? ¿Quién es el extranjero Peñarol hoy? Y Lucas Hernández, para mí es de Júpiter, pero. Pero después. Arias, otro. Que no se le entiende nada. Pero después extranjero, no no, no, hay. No, no, no hay. Creo que ni en el banco hay, ¿no? No hay un argentino. Voy a fijar porque. No hay un argentino. Es algo que me tiene preocupado. No hay un argentino. Pero no, no por. por ¿Sabes por qué no hay? Porque hay poca búsqueda y los otros. ¿Sabes por qué no hay? ¿Por qué Porque no Pionel se forma de los ofrecimientos, no de las búsquedas. Bueno, eso está mal. Eso está muy mal. A ver, más allá de que no. No digo traer un extranjero por traer, pero. No, 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 pero me vas a decir que no hay un. un volante por izquierda en Argentina que pueda darnos lo que nos puede dar Brian Rodríguez. Con el 10%. ¿De costo? ¿No mirá, hay? Y de, debería haber, mirá. Eh, el 11 del otro día, Uruguayo, 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 Uruguayo. Uruguay, Uruguay, todos, todos, todos uruguayos. Y en el banco, el único extranjero es Coelho. A ver, extranjero, pero eh, lo fichaste de acá también. No es que buscaste. Está raro. Todos los demás, Uruguayos. El único extranjero es Coelho. Bueno, en lo que pasa es que los jugadores llegan como que llegó Biconis por ofrecimiento, ¿Vos? vos, te estás quedando por, te estás quedando sin cuadro. Mira, esto va... voy a hacer un spot. Mira, te estás quedando sin cuadro. El equipo que estás no te va a renovar. Estás en Europa y estás al borde del voleo. Anda a ver a Peñarol un par de partidos y seguro el mercado de pases te va a traer seguramente con algún puesto. <laughs> Es así. Anda con la matera a ver a Pedro. Y seguramente en el mercado de te fichen. Subí una historia con la camiseta. Nada, no, no es muy fuerte. Oh, no sé. O sea, a mí lo que me, me molesta es que te pongan en juego a Brian Rodríguez o te lo nombre, te lo mencionen. ¿tá? Está cerca. Yo escuché, está cerca. Hay gestiones avanzadas. ¿Qué carajo es? Gestiones avanzadas. Dos cafés. Dos cafés es un avance, tres es un compromiso. No, pero hay informaciones que también. Mira, lo de Ramos. Lo de la renovación de Ramos. No, 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 no. Lo, lo, lo de la renovación de Ramos, que dijo que si no cerraban con Maxi Olivera, iban a renovarle a Ramos, hay hasta mala intención de Ani Martínez pasarlo a calentar a todos. Para reaccionar. Sí, doctora, no hay. Obvio. Obvio. Supuestamente Ramos, lo dijo Oviedo, no, no tenía ni idea de lo que estaban, de lo que estaban hablando. Pero, mirá no que si yo le creo más a Ana Inés Martínez que a alguna persona de la oposición, ¿eh? Porque Ana Inés Martínez prácticamente se, se sienta en el Consejo Directivo. Ah, no, sí, 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 es lo que le falta. No, no, ¿Cuántos son? Es <laughs> lo que le falta. Tres sillas, son, son dos sillas. Una es de Ana Inés Martínez, el otro es de Charquero de Guisán. Está bravo, está bravo. Yo, el mercado de pases, el mercado de pases hasta el momento. Ni un hilo, ¿no? Nada. No, pero a esta altura generalmente no hay nada. Generalmente en un cuadro como Peñarol. Sí, claro. No, o sea, yo he visto bueno, equipos que, que sé seis meses antes que el tipo va a venir a jugar. <laughs> La única vez que hicieron eso eh, fue con el espumita y se lo terminaron sacando. <risa> <risa> no le no no, no voy a romper el mago Es el tercer mouse que tengo Después pará, porque me olvidé de decir esto En Aurinegro 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 A muerte soy hincha de pillado.